Hola, buenas tardes y gracias por la presentación. El objetivo de esta ponencia va a ser presentarle la evolución de un seguimiento de un plan de vigilancia ambiental del vertido de la desalinizadora de Javia, la evolución, los cambios que ha supuesto que han habido en este plan de vigilancia, cambios que se han realizado para adecuar un poco los costes por requerimientos ambientales y que en ningún caso han supuesto una pérdida de efectividad de este programa de vigilancia ambiental. La desalinizadora de Javia es una desalinizadora de agua de mar de osmosis inversa que está situada en el norte de la provincia de Alicante, en el municipio de Javia. Tiene cuatro bastidores con una producción de unos 6.700 metros cúbicos por día, lo que hace una capacidad total de producción de 28.000 metros cúbicos por día. Lo que ocurre es que esta capacidad de producción varía de forma estacional, depende mucho de los requerimientos y las necesidades del municipio de Javia. Y lo normal es que la planta desalinizadora esté trabajando con entre 2 y 4 bastidores en verano y uno o ninguno en invierno. Comentarles que previamente a la construcción de la desalinizadora se realizó un estudio para ver la zona óptima de vertido. Inicialmente este se localizaba en el río Gorgos y sin embargo, como pueden ver aquí, existen unas playas de posidonia oceánica, no sé si todos ustedes las conocen, si no brevemente, permítanme que les diga, se trata de una planta marina de gran importancia ecológica, además está protegida por diversa legislación ambiental. Bien, pues estas praderas estaban muy cercanas al río Gorgos, lo que hizo que se modificara y el vertido se trasladara al canal de la Fontana. El canal de la Fontana es un canal artificial de unos 700 metros de longitud y el vertido se realiza a lo largo del mismo por 16 difusores. Además, previamente se realiza una dilución de la salmuera para que el vertido no llegue a superar los 44 UPS antes de salir, ¿no? Comentarles que además de estas medidas, estamos realizando el programa de vigilancia ambiental desde que comenzó a funcionar la desalinizadora, desde 2002. Para ello, lo que se realiza es estudiar determinados factores físico-químicos, por ejemplo, se realiza un control del efluente hipersalino, se toman muestras de la zona de vertido y de la zona próxima al mismo, y se realizan distintos análisis del agua, tanto de conductividad, pH, temperatura, nutrientes, oxígeno disuelto y más parámetros. Además, también estudiamos la dispersión del vertido. Para ello realizamos campañas con un CTD en el que tomamos datos de conductividad, temperatura y profundidad en una retícula de al menos 60 puntos, como pueden observar en la figura. Y como se propuso la ampliación de la desalinizadora, también se trabajó con un modelo de simulación de la posible dispersión del vertido con modelo Cormix. Vale. Además, también se han estudiado comunidades biológicas de gran importancia, como Posidonia, como les he comentado antes. Para conocer si había algún efecto de este vertido sobre las praderas, nosotros lo que hacemos es estudiar, comparar las praderas de la zona más cercana al vertido, que estarían situadas aquí. Bueno, la cartografía de las praderas viene de color verde. Comparamos estas praderas con unas zonas que llamamos control, que están suficientemente alejadas del vertido como para que se vean afectadas por el mismo. Estudiamos distintos descriptores de la pradera, pero el que más nos interesa a nosotros es la mortalidad. Poder asociar si hay una mortalidad en estas plantas que se pudiese asociar al vertido. También estudiamos otros descriptores, otros bioindicadores, como son los equinodermos, ya que son organismos muy sensibles a cambios de salinidad. Entonces, una desaparición de estos organismos nos indicaría que está habiendo una afección en el medio. Más organismos con los que trabajamos son las comunidades neptónicas, que en realidad son los peces que viven próximos al litoral. Se realizan censos visuales no destructivos y lo mismo, se compara una zona próxima al vertido frente a otras zonas control. Y en esta desalinizadora resultaba de gran importancia conocer en esta zona si había una afección sobre la pesca artesanal, porque es muy importante en el municipio de Javia. Entonces, desde la puesta en marcha de la desaladora se estudió los primeros años las flotas, la captura que recogían y sobre todo luego se hicieron algunos estudios experimentales. Por último, en los últimos años del plan de vigilancia ambiental también se estudiaron las comunidades de fondos blandos. En realidad son pequeños organismos que viven asociados al sedimento y que se ha visto que son muy buenos bioindicadores porque tienen una respuesta muy, muy rápida ante un cambio ambiental. Se utilizan, por ejemplo, en la directiva Marco del Agua. Bien, todos estos estudios se han ido realizando, como les he comentado, desde 2002 hasta la actualidad, pero no se han realizado con la misma frecuencia ni a lo largo del mismo tiempo. Han habido modificaciones en este plan de vigilancia ambiental, como queda recogido en esta figura, que nos permite hablar como de 5 fases. Voy a ir comentándoles rápidamente los resultados, algunos de los resultados de estas fases. Es muy complicado porque estamos hablando de un trabajo de 12 años y resumirlo en 15 minutos
es bastante difícil. Aquí, como pueden observar, estamos representando los datos que se obtuvieron con el CTD al principio, la primera etapa en la que se estudiaba la dispersión del vertido durante dos estaciones, en verano y en invierno, porque se pensaban que eran las épocas más críticas. Como pueden ver, en invierno no se detectan salinidades muy elevadas fuera del canal de la Fontana. Sin embargo, en verano sí que detectamos una salinidad más elevada que evidentemente se debe al vertido de Salmuera. En cualquier caso, decirles que este vertido, como mucho, se dispersa a unos 300-400 metros del canal de la Fontana y no llega a afectar ni a las praderas de Posidonia Oceánica ni a las comunidades de equinodermos. Lo que sí que se observó fue un cambio, bueno, se detectó un mayor número de especies, tanto número de especies como de abundancia de peces en la zona del vertido frente a zonas controles. Pero no se puede achacar únicamente al vertido. También hay que decir que en esta zona es una zona artificial, la zona del canal de la Fontana, y hay una mayor heterogeneidad de sustrato, de hábitats, que puede hacer que se hayan incrementado estos organismos. A continuación, bueno, hasta ahora tampoco se vio ningún efecto en las pescas, en las capturas. Sin embargo, se quería estar completamente seguro y lo que se realizan son, en la siguiente etapa, hay una modificación del plan de vigilancia ambiental porque se realizan pescas experimentales. Se les pide a los pescadores que se trasladen a zonas más cercanas al vertido para ver si realmente este pudiese afectar de alguna forma las especies de interés para ellos. Y como se puede observar en esta figura, donde pone arenal, este estaría próximo al vertido y lo otro sería en zonas control, se obtienen unas capturas similares, intermedias, frente a las dos zonas control. Por lo tanto, al final concluimos que realmente el vertido, cosa bastante lógica, no va a afectar a las especies de interés pesquero y se deja de estudiar, se deja de recoger este tipo de datos. En cuanto a los datos de análisis de aguas, nos han detectado mayor cantidad de nutrientes en general. Lo único, como pueden observar en esta figura, es un aumento de nitratos dentro de la zona del canal de la Fontana únicamente en verano. Mientras que fuera del canal, como pueden ver ahí, disminuye y se llegan a valores normales. Tampoco se puede atribuir al funcionamiento de la desalinizadora. En este caso no utiliza ningún tipo de fertilizantes o sustancias que se puedan adicionar al vertido. Y se piensa que esto es debido a otro tipo de actividades que se dan en el canal. Bueno, hay muchas urbanizaciones que pueden verter en el mismo, así como mucha actividad náutica. Y eso explicaría también que solo se obtengan estas elevadas concentraciones en verano. Bien, otra modificación del programa de vigilancia ambiental se da cuando se va a producir o se tiene la idea de producir una ampliación de la desaladora de Javier. La desaladora, como les he comentado al principio, cuenta con 4 bastidores, pero estaba diseñada para poder trabajar con 6 bastidores, incluso aumentando el número de bombas de dilución. Como pueden observar en esta figura, el vertido, evidentemente, se diluiría, con lo cual no se esperaba alcanzar valores más elevados de los que se habían visto hasta ahora fuera del canal. Además, se realiza una simulación con el programa CORBIX que lo ratifica. No va a haber una mayor afección que la que se ha visto hasta ahora. Pero, por si acaso, ante esta posible ampliación de la desalinizadora es cuando se añaden las comunidades de fondos blandos, ya que, como les he dicho, son muy buenos bioindicadores. Comentarles que hasta la fecha no se ha detectado ningún efecto en estas comunidades. Se han visto variaciones en las mismas, pero más bien asociadas a cambios de materia orgánica o de sedimento que no tienen nada que ver con el vertido de la desalinizadora. Posteriormente vuelve a haber otra modificación del plan de vigilancia ambiental, en este caso por requerimiento de las autoridades medioambientales. La Consejería de Medio Ambiente nos pide informes con mayor frecuencia y al final lo que optamos es por instalar un CT, un registrador de conductividad y temperatura, previamente al vertido, para que nos da datos de la salinidad en continuo. Entonces, aquí, como tienen algunos ejemplos de las gráficas de los datos, generalmente se observa que no hay una superación de esa dilución que estábamos hablando, de un 44 PS del vertido. También, no les he comentado hasta ahora los resultados de los equinodermos, aquí tiene una gráfica y de Posidonia oceánica. No ha habido ningún tipo de afección de estas comunidades, por lo menos que nosotros hayamos estimado que podamos relacionar con el vertido. Lo cual hace que lleguemos a la última etapa del plan de vigilancia ambiental, en el que, para reducir costes, se decide limitar algunos bioindicadores, como es el caso de la fauna de fondos blandos. Sin embargo, sí que se mantiene
el estudio de las playas de Posidonia Oceánica, ya que se considera, bueno, están protegidas y son comunidades de gran valor ambiental, y tanto el estudio de estas praderas como el de los equinodermos y el de los peces de la zona litoral no suponen tampoco tanto trabajo, tanto esfuerzo, y hacen que el programa de vigilancia ambiental se abarate un poco. El estudio de estos organismos, de la fauna asociada a fondos blandos, suponía, además de trabajo de mar, mucho trabajo de laboratorio. Al final creo que he ido bastante rápido. Lo más importante, lo que quería resumir, son las conclusiones que tienen aquí. Cómo aplicando este plan de vigilancia ambiental se han ido obteniendo distintos resultados, tanto biológicos como físico-químicos, y estos resultados han servido para modificar el plan de vigilancia ambiental. Esto es óptimo y es requerido en cualquier plan de vigilancia ambiental, que sea capaz de retroalimentarse con la información que se obtiene y que no sea algo estable, que pueda ser dinámico, aparte también por otras indicaciones o por cambios en la producción de la planta. Por último, quisiera agradecer a las empresas que han financiado este estudio y a los compañeros que nos han ayudado en los muestreos que hemos realizado en el mismo. Y muchas gracias también a los asistentes.